Hi everybody and welcome to the BMS podcast. We all have different perspectives on health, disease, and illness that are all shaped by our sociocultural environment. The aim of this podcast is to raise awareness on different sociocultural belief systems toward health and promote culturally sensitive approaches in our Western secular environment. Hola, buenos días a todos y todas. Estamos súper felices de tener nuestro invitado para este nuevo podcast. Para mí es el primero en español, así que estoy muy, muy feliz de hacerlo también y que la gente me va a perdonar mi acento francés y que algunas, algunas palabras me faltan, pero yo entiendo todo y hemos querido hablar um, con el doctor Luis Palomeque del Cero, porque hemos tenido recién un podcast con Jane Stark sobre la, la biografía de, de William Gardner Sutherland, el osteopata norteamericano quien introdujo la osteopatía craneal. Y bueno, des, después de esta parte más biografía de historia, Queremos hablar más de la parte científica y por eso que hemos pedido a, a, al doctor Luis que, que comparte con nosotros su, su, su sabiduría. Entonces, Luis es doctor por la Universidad Rey Juan Carlos en, en Madrid. Él es fisioterapeuta y osteopata también. Y él es um, coordinador general de la escuela. Uh, del, y profesor internacional de la Escuela de Osteopatía de, de Madrid. Profesor también en la Universidad Pontificia de, de Salamanca, un lugar muy bonito, uh, Salamanca, porque yo de, de, de niño me fui de vacaciones muchas veces en, en Castilla, que tengo recuerdos lindos. Y él es, también es director clínico de Ofistema, que es, creo que es tu, tu consultorio. En, en Madrid. Entonces, Luis, bienvenidos y muchas gracias por estar con, con nosotros. Tal vez quieres eh, eh, introducirte más, con más detalles sobre sí, lo bueno. que, quién eres tú. Yo, lo primero es, muchísimas gracias, querido Rafael, eh, desde que en el eh, Congreso Internacional de Osteopatía en Brasil, el pasado octubre, nos conocimos, bueno, pues, eh, es un placer conocer a gente tan implicada en la profesión, en la osteopatía, como tú, eh, que vive la osteopatía, que vive la filosofía, más que una disciplina eh, sanitaria, es una eh, filosofía de, de, de vida incluso. Bueno, pues es un placer, eh, fue un placer haberte conocido y es un placer y un honor haberme permitido estar eh, aquí dentro de tu organización para hacer este podcast que además eh, pues para mí es un placer porque es uno de los temas que eh, más eh, imparto y que más manejo a nivel clínico y a nivel docente. Entonces, bueno, pues yo creo que sin más, eh, bueno, simplemente decirte esto, ¿no? No, ¿no? no quiero más introducción, simplemente decir a nuestros eh, queridos amigos que nos están escuchando que eh, yo vengo de la clínica, es decir, que aparte que soy docente en la Escuela de Osteopatía de Madrid, soy docente en la Universidad Pontificia de Salamanca, todo eso, pero realmente soy docente porque la experiencia clínica me ha derivado a la docencia. Y en eso yo quiero insistir un poco, ¿no? el modelo de medicina basada en la evidencia. Hoy decimos mucho la evidencia científica, pero quiero determinar y quiero deciros a todos que la medicina basada en la evidencia tiene tres pilares fundamentales. El pilar científico, los papers, los artículos científicos de máxima evidencia. Fenomenal. Para eso tenemos las grandes bases de, da de datos, ¿no? Muy bien. Pero no es lo único que genera la medicina basada en la evidencia. La experiencia clínica, por tanto, la evidencia clínica. El propio grupo Oxford de medicina basada en la evidencia dice que la evidencia clínica, aún sin haber evidencia científica, no puede desecharse, no puede eliminarse. con lo cual tiene que haber una eh, imbricación, tiene que haber un equilibrio entre evidencia científica y evidencia clínica. pero nos falta un pilar, quizá aún más importante, que son las expectativas del paciente. de acuerdo, aquí también ya sabemos que esas expectativas incluso antes del tratamiento, están generando un efecto supraespinal o central en nuestros pacientes que ya es beneficioso o no, depende de cómo eh, esas expectativas estén determinándose por parte de los pacientes. Por tanto, tres pilares, evidencia científica, evidencia clínica y expectativas del paciente. Esto lo tenemos que aunar en nuestra osteopatía cr craneal. Por tanto, ¿por qué la osteopatía craneal? Bueno, algo tan simple como que todo lo organiza el sistema nervioso central. Además, ya desde el 2016, ya sabemos que todo lo organiza el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque hay un concepto científico ya de interdependencia regional. Lo que en osteopatía hemos hablado toda la vida de cadenas, cadenas, relaciones, todas estas cosas. Hoy ya es una evidencia científica, pero en osteopatía llevamos, llevamos haciendo esto toda la vida. Yo ya llevo 30 años de, de, de experiencia clínica desde que terminé en el, en el 1993. Yo llevo haciendo este concepto de cadenas de relaciones y es ahora en el 2016 cuando se acuña científicamente este concepto de interdependencia regional. Ahora bien, vamos a ser humildes. ¿no? El modelo de cadena, ¿de acuerdo? ¿El modelo mecánico de cadena es el acertado? Bueno, tenemos, fijaros, actualmente biomecánicos, ¿eh? biomecánicos actuales, dos, 2018, eh, 2019, Khan, eh, Patuatan, nos dicen que el cuerpo humano es capaz de adaptar la cabeza para mantener el plano visual, sea cual sea la postura del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tengamos una caída de la hemipelvis, tengamos una rodilla más valga, una caída del arco plantar, lo que sea, para mantener la horizontalidad de la mirada. Vamos a involucrar la región cervical alta para poder posicionar la cabeza. Con lo cual, aquí, según la biomecánica actual, parece que hay una visión muy mecanicista de cadena o de interdependencia regional. Oye, el propio Still ya describió el tema como algo muy mecánico, pero también recordar que tenemos que ver el contexto histórico que Steele tenía, que era un contexto rural, ¿vale? Y de hecho en su momento fue muy vanguardista. Y todos los osteópatas, yo también, en nuestros inicios hemos vivido la osteopatía muy influenciada por todos los modelos mecánicos, no mecanicistas. Es cierto que ya en los últimos años... Ya se empieza a hablar de otros modelos diferentes en donde el rol estructural, por supuesto, tiene importancia, pero algo menos. El propio, por ejemplo, Lederman limita la visión estructural de todo este tema. Por ejemplo, ya hay evidencia científica que nos, dice, nos dicen que las asimetrías posturales no son patológicas, ya que... La mayor parte de nosotros somos asimétricos. Es decir, el cuerpo tiene capacidad de tolerar asimetrías y alteraciones biomecánicas y por eso hay gente que con alteraciones estructurales no tiene dolor y gente que está perfecta, va al gimnasio, no tiene alteraciones estructurales prácticamente y sí que presenta sintomatología. Por tanto, te, Estupendo, muchas gracias por, por, por esta introducción. Antes de, de, de ir al, al corazón de, estas, de, 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 de tu trabajo, um, una pregunta: porque estás hablando de modelos históricos y ya sabemos que hay uh, evidencia en contra de estos modelos, pero tú te presentas como un, un como clínico, es, es decir, que, que trabajas más con, con pacientes. Y esta, estas técnicas ayudan a, 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 a muchos pacientes porque responden a sus expectativas que están súper, súper precisas. Y hay un, hay un conflicto aquí, ¿no? Entre la parte clínica que ayuda y la parte científica que, que está en contra. Y esto genera muchos conflictos, incluido en la, en la profesión. Pero tú, ¿cómo, cómo manejas este, estos, estos conflictos? Claro, tienes toda la razón, Rafael. Entonces, vamos a ver, lo que tenemos que buscar son alternativas para explicar por qué los pacientes mejoran clínicamente. Es decir, a lo mejor no tenemos que cambiar las técnicas que estamos realizando. Simplemente lo que tenemos que cambiar son las explicaciones del por qué actúan y mejoran al paciente clínicamente. Es decir, tenemos que cambiar las explicaciones neurofisiológicas, por las que el paciente nos puede estar mejorando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿hay apoyo científico para el paradigma postura de la columna vertebral como desencadenante de cefalea episódica, ya que estamos hablando de cráneo? Bueno, pues sí, hay una evidencia en donde nos dice que una alteración postural nos puede generar cefalea. Pero ¿cuál sería el mecanismo? Si hablamos de eh, cuestiones mecanicistas, hablaríamos que una disfunción vertebral de la cervical suboccipital en una determinada posición me va a generar una alteración. Bueno, a lo mejor no. Y a lo mejor estos artículos de los que te estoy hablando, que son del 2019, que revisan la neuro, las vías neuroanatómicas, biomecánicas y las vías nociceptivas, integrándolo todo con la integración de la neurociencia moderna en cuanto a, al dolor, eh, pues nos están diciendo que efectivamente una alteración postural puede desencadenar cefalea, pero ¿por qué? Porque una alteración postural, una desadaptación postural, va a activar nociceptores a nivel C1, C2, C3, que esos nociceptores presentan una convergencia con el núcleo trigémino cervical. Y esto es lo que puede explicar la sintomatología, como en este caso sería una cefalea. Bien, por tanto efectivamente según el concepto actual el modelo de Vialoski por ejemplo nos dice que sí que hay evidencia respecto a la osteopatía y que hay efectivamente esa evidencia viene con unos efectos combinados entre efectos mecánicos biomecánicos por tanto y neurofisiológicos y fíjate lo que nos dice este modelo de Vialoski tiene que haber un estímulo mecánico y por tanto hay efectos mecánicos locales, pero que este estímulo mecánico inicia una cascada de efectos neurofisiológicos, tanto periféricos como centrales o supraespinales. ¿De acuerdo? Entonces, claro, antes nosotros decíamos, ¡pum! Efecto mecánico, respuesta mecánica. Colocamos, posicionamos, reestructuramos, a lo mejor, ¡pum! efecto mecánico y respuesta neurofisiológica o, como después hablaré de ello, respuesta hasta incluso neuroendocrina. ¿De acuerdo? Por tanto, yo creo que aquí lo que en cuanto a consideraciones clínicas respecto al modelo neurofisiológico más actualizado de momento es que nuestro estímulo mecánico es el starter de una cascada de efectos neurofisiológicos. Periféricos, espinales y supraespinales o centrales. Esto ya te lo tienes publicado eh, 2012, 2015, 2018. Es cierto, cuidado, que cuando hablamos de dolor crónico, dolor de larga evolución, no podemos tener un efecto reduccionista. No podemos ser muy limitados a. No, es que tengo una disfunción aquí y como esto está. Conver eh, generando una convergencia con un núcleo importante, por ejemplo el del trigémino, ¡guau! Esto desencadena en el paciente una patología crónica con alteraciones de todo tipo. Bueno, no, por favor, no seamos reduccionistas y, sobre todo, cuando hablamos del dolor crónico. Recordemos. Sí, sí muchas gracias, Luis. Pero una pregunta, otra pregunta. Este, lo, lo que puedo entender, pero me vas a decir si es verdad o, o no, es que en, 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 tú, ves el, tú no ves, tú no estás hablando de un modelo específico para la osteopatía craneal, es más un modelo de estimulación biomecánica que eh, está asociado con cascadas de eventos, pero. En, en cualquier parte del cuerpo que vas a tocar, el, el tejido musculoesquelético, es la, es la misma, misma respuesta, ¿no? ¿Por qué? Por el concepto de interdependencia regional. ¿Okay? ¿Ok? Ok. Pero que este concepto también existe a nivel craneal. ¿Por qué? Por una serie de investigaciones neuroanatómicas que ahora voy a hablar, de las que ahora voy a hablar. ¿De acuerdo? Bien. Fíjate que eh, tienes razón, en cualquier parte del cuerpo y, oye, no solo de la parte física. Ya Steel daba importancia a otros aspectos del ser humano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas alteraciones, hablamos realmente incluso la... El concepto de neuroinflamación, neuroinflamación, y sobre todo de neuroinflamación hipotalámica, ¿de acuerdo? Es decir, la sensibilización del núcleo trigémino cervical y del punto trigeminal, pero bueno, en general de, de todo el sistema trigeminal del cual hablaré ahora. Esto va a alterar, a alterar el procesamiento del hipotálamo. Ya, por ejemplo, en el 2019. Hay estudios con neuro, de neuroimagen que confirman la inflamación, la neuroinflamación, la inflamación cerebral, por ejemplo, en pacientes con fibromialgia, y por eso tenemos este cuadro o estas manifestaciones clínicas del típico paciente con contracturas musculares en muchos lugares y sobre todo en trapecios, brusismo, insomnio. En algunos casos, avanzados, hipertensión arterial, cefaleas, ¿vale? sean migrañas, sean cefaleas tensionales, alteraciones en su biorritmo, alteraciones, por tanto, que también van a tener alteraciones hormonales y, por supuesto, impactos metabólicos, como eh, nos dicen, por ejemplo, en Fronteras en Inmunología en el año 2015, oye. Un estrés mantenido me va a generar un proceso de inflamación de bajo grado y una alteración en la permeabilidad intestinal. Fíjate qué concepto más increíble de interdependencia regional. Entonces, en muchas ocasiones abordando en diferentes lugares vas a, por interdependencia regional, afectar en otros. También abordando craneal. Yo voy, como bien después voy a hablar de ello, voy a eh, poder abordar otros elementos. Pero lo que sí que yo con todo lo que os voy a comentar ahora, el eh, osteópata de yo soy solo de estructural, no, no, yo soy solo de visceral o yo soy solo de craneal, yo creo que no es correcto, ¿no? Porque tiene que haber una imbricación, bueno, porque... Desde el punto de vista neuroanatómico, hoy por hoy, todo está interrelacionado. Concepto de interdependencia regional. Entonces, yo eh, generando estímulos mecánicos, voy a generar estímulos neurofisiológicos, neurovasculares, neuroendocrinos y viceversa. El abordaje de eh, fe, eh, elementos vasculares, etcétera, me van a llevar a otro, otro, otra serie de efectos. ¿no? Tenemos que entender un poco este concepto de interdependencia regional. Y en cráneo, en el sistema craneal, este sistema neurovascular, endocrino, está un poco eh, resumido o centrado en el sistema trigémino vascular esto es importantísimo hoy por hoy y actualmente este conjunto de estructuras que, que integran tanto vías eh, centrales subcorticales como vías periféricas desempeñan un papel activo no solo ojo en el dolor en la génesis del dolor sino también en manifestaciones autónomas es decir alterando el sistema nervioso o autónomo que, por ejemplo, acompañan a eh, patologías como la cefalea. ¿no? Este sistema trigéminovascular eh, es también y se determina así como responsable de los mecanismos de sensibilización central, características, característicos del dolor crónico, dolor de larga evolución en un artículo de cefalalgia, de la revista eh, esta de cefaleas y tal, de cefalalgia, ya te determina que el sistema trigémino vascular tiene un papel clave en la sintomatología de la migraña. ¿Y nosotros, Rafael, cómo podemos abordarlo? Eh, vamos a ver la neuroanatomía, la neuroanatomía más actualizada. Empiezo a hablar del 2013, me voy al 14, 15 y, me, y termino en el 2019 diciendo que, que estudios, ojo, eh, neuroanatómicos, anatomía pura, eh, anatomía descriptiva, no dice, fibras del nervio trigémino van a inervar tejidos extradurales que pasan a través de las suturas. Las suturas son los lugares de concentración más alta de fibras de eh, dolor, de, que expresan, o sea, son fibras nociceptivas que expresan dolor. Esta red de fibras sensoriales, bien, nociceptivas, llegan de tejidos desde fuera adentro y de dentro afuera, es decir, tra traspasan a nivel de las suturas esto que me viene a decir que yo poniendo las manos en la cabeza palpando ciertas suturas o simplemente trabajando a nivel de la palpación en las suturas puedo señoras y señores modular el dolor porque yo ya sé que existen fibras nociceptivas dependientes del sistema trigémino vascular que van a poder modular ese sistema nervioso, esa neuroinflamación hipotalámica. Esto, señores, ya hoy es una evidencia neuroanatómica. Como bien claro, has dicho, Rafael, como bien has dicho tú antes, oye, entonces vamos a ver: la manipulación espinal eh, se trata también de craneal, sí. Esto ya me lo están diciendo artículos científicos. ¿Por qué? Porque la manipulación espinal tiene efecto en el proceso neuroinflamatorio. Ya hay evidencia importante respecto a que hay efectos neurofisiológicos mediados centralmente después de manipulación espinal. Eh, que además estos efectos neurofisiológicos no solo están involucrados en la percepción del dolor, modulación del dolor, sino que también juegan un papel importante en la inflamación, en la cicatrización del tejido y en la propia respuesta inmunológica. También otros artículos nos hablan que la manipulación torácica va a modular un efecto en la actividad de los ejes de estrés, en el eje HPA, hipotálamo-hipofisario adrenal, y también en el eje simpático. Por tanto, podemos hablar de efectos neuroendocrinos en, la, en, en, en lo que es la manipulación torácica. Neuroendocrinos. Eje hipotálamo-hipofisario, por tanto, una manipulación espinal. No estoy todavía... No estoy en craneal, ahora vuelvo otra vez a, a craneal, sino que esa manipulación espinal también se trata de cerebro, ¿no? Y por tanto, la manipulación espinal se trata de, eh, de craneal, ¿no? La dura madre... Sí, dime. Sí, una, una, un comentario tal vez. Sí. Um, bueno, muchas gracias por, por todas estas informaciones y... y y bueno, vas, me dijiste que te estás de acuerdo para compartir con nosotros tu, tu trabajo, así que cuando estás hablando, referiendo de a, a algunos artículos, uh, la, la gente lo, lo van a, a leer después con, con tranquilidad, porque sé que hay muchas informaciones en, en, en poco tiempo. Uh, solamente un comentario, porque ahora estás hablando vamos a decir, más como un profesor, con, que está enseñando técnicas a estudiantes de osteopatía. Y hay, bueno, con este, esta teoría y este, eh, ner, eh, la, la, esta red trigeminar neurovascular, que, que hay un, un, un soporte biomecánico y de fisiología que puede explicar las técnicas. Pero como um, clínico, que cómo se, se mezcla este concepto con la, el abordaje biopsicosocial de los pacientes, porque estamos hablando mucho y es súper importante de esta parte biológica, mecánica de las técnicas, pero sabemos que para el mejoramiento clínico de los pacientes no es... es eh, hablaste de la percepción del dolor y sé que, bueno, podemos... Um, aumentar los, los efectos placebos para, para y, y todo eso no tiene nada que ver que en, con técnicas específicas. Entonces, en la, para resumir, en la, en la, ¿cómo se puede mezclar lo que estás hablando con, en, en, en la parte de, um, más clínica con, con, con pacientes? Fíjate, fíjate lo que me dice Clinical Pain una revista prestigiosa en cuanto al dolor en el 2016. Me dicen, pacientes con dolor lumbar crónico tienen afectado el sistema nervioso simpático. La afectación del sistema nervioso simpático puede contribuir a la intensidad del dolor y a la cronicidad del dolor. ¿no? En este grupo de pacientes hemos dicho con dolor lumbar crónico. ¡Wow! Es decir, que la mayor parte de pacientes con esto, que tenemos muchísima lumbalgia crónica, vienen con una afectación del eje de estrés, el eje simpático, las catecolaminas alteradas. Eje simpático. Mirar, ahora, a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, a través de este dispositivo que tengo yo aquí, ¿Vale? Y, un, eh, y un software específico, el cubios, yo puedo determinar, bueno, obviamente de toda la vida lo hemos determinado mediante síntomas, ¿de acuerdo? Síntomas como los que he hablado anteriormente, ¿no? Cefalea, colon irritable, bruxismo, Bueno, pues estamos claros que tenemos una alteración del sistema nervioso autónomo, un desequilibrio simpato-vagal. Esto es muy frecuente. Entonces, aquí viene la clave, Rafael. Yo con el abordaje a nivel craneal, ya me dice también la evidencia científica que eh, vamos a equilibrar el sistema, el sistema autónomo. Entonces, esto es muy interesante. Yo quiero recordar en este sistema nervioso autónomo un elemento parasimpático brutal es el nervio vago y en el 2018 me dicen la estimulación del nervio vago como intervención terapéutica el hecho de manipular el tono vagal es una forma de modular el sistema inmune y el proceso inflamatorio de bajo grado de larga evolución yo quiero recordar que hemos pasado una pandemia todo el mundo y que por tanto, por la eh, afectación de la COVID, por la vacuna, por todo, tenemos más o menos un desequilibrio a nivel del sistema inmunológico. Mi sistema inmunológico ha sufrido. Por tanto, por eso ahora estamos teniendo y recibiendo en consulta tanto proceso y tanto... Proceso neuroinflamatorio crónico, sistémico, generalizado, dolores articulares, insomnios, dolores musculares, etcétera, etcétera. Bueno, pues fijaros, este eh, equilibrio simpato-vagal del sistema nervioso autónomo nos puede ayudar a todo esto. ¿Y cómo lo hago? Trabajando el nervio vago y trabajando el cráneo. ¿Por qué? Porque yo os quiero recordar, bueno, primero, la activación. Aferente vagal suprime la inflamación sistémica a través de la vía antiinflamatorio, antiinflamatoria esplácnica. Esto lo tienes publicado en el 2018. Y yo quiero recordaros la conexión anatomofuncional que tiene el nervio vago con el trigémino. ¿De acuerdo? Otra vez más, núcleo trigeminal, ganglio de Gasser, ramas 5,1, 5,2 y 5,3. Y recordar lo que yo estaba diciendo anteriormente, ¿no? Que la dura madre intracraneal, la dura madre, repito, está inervada por neuronas que exhiben propiedades nociceptivas, tanto quimiosensibles como mecanosensibles. ¡Qué maravilla, Rafael! Este descubrimiento de Grey Mata en 2005 me está justificando que yo pueda poner la mano en el cráneo puesto que a través de la mecanosensibilidad yo puedo estar llegando modulando esas neuronas nociceptivas que llegan a la dura madre que repito llegan a la dura, a la dura madre siempre hemos tenido la duda y expresado no pero bueno con esta presión tan suave yo en, puedo poder y puedo llegar a modular a la dura madre, a mover. A... Yo para mí, hoy por hoy, con lo que conocemos, con todo esto, lo que estamos es modulando estas vías nociceptivas, ¿de acuerdo? Que tienen y expresan esta eh, mecanosensibilidad. Y gracias a estos nociceptores intracraneales, yo puedo, que además, perdón, pero que es que estos nociceptores transmiten la información al núcleo trigémino espinal. Bernstein en 2014 te lo está diciendo. Entonces, todo este proceso del sistema trigémino vascular eh, o el sistema vascular del trigémio, como queramos llamarlo, es que con nuestras manos yo lo puedo trabajar aquí en la, en la consulta. ¿no? Entonces, son elementos, además que la estimulación de este sistema, fijaros bien, ¿eh? hay en 2018 artículos, Erison, que nos dicen que hay canales vasculares que cruzan. La corteza interna del cráneo eh, y hacen interactuar el cerebro y la médula ósea del cráneo a través de las meninges. Es decir, jolines, cada vez estamos viendo que eh, hay una mayor conexión y que nosotros con las manos sí podemos hacer un trabajo. ¿no? Eh, ahí ya tienes artículos en donde eh, hay respuestas hemodinámicas a nivel eh, cerebral. Hay eh, respuestas a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando tengáis el, 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 estas, estos datos os voy a simplemente a poner un ejemplo de pretratamiento con un paciente y post tratamiento como posterior al tratamiento yo puedo modular el sistema nervioso autónomo ¿no? por tanto digamos que el tratamiento osteopático asume un equilibrio dinámico, un equilibrio dinámico entre los sistemas simpático-parasimpático, esa estimulación, por tanto, del sistema nervioso autónomo. Pero es verdad que yo quiero que seamos humildes, Rafael, estos artículos que presento en muchas ocasiones no son o no tienen una evidencia científica de grado máximo. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Es decir, cuando a mí me viene un paciente a la consulta, tiene unas características individuales y mi tratamiento puede generar unas respuestas individuales en el paciente. ¿Cómo yo puedo encasillarlo en una variable o en dos variables? Es complicado hacer, y yo quiero recordar ¿eh? que el modelo científico que usamos en osteopatía, en fisioterapia, en terapia manual, es el modelo farmacológico. No es completamente adecuado para terapia manual, para osteopatía, para fisioterapia. Con lo cual, no pensemos que el modelo científico es infalible para nuestro trabajo. Entonces, por eso, cuidado y tengamos la humildad de tener este equilibrio entre la evidencia científica, las expectativas del paciente y la evidencia clínica, y seamos humildes en seguir trabajando, estudiando e investigando. Ahorita, pregunta para el coordinador pedagógico, con todas estas evidencias que permite pensar en nuevos modelos para explicar lo que podemos ver en nuestras clínicas con pacientes. ¿Cómo ves los modelos históricos? Porque, como, bueno, los modelos, hay, hay evidencia en contra de los modelos históricos, pero como tú acabas de decir, tenemos poca evidencia para los nuevos módulos. Es decir, que en estos tiempos, ¿cómo, cómo manejas esta este, 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 este temporada? Yo creo que eh, está fantástico que mantengamos nuestras eh, técnicas, pero cuando nosotros investiguemos las respuestas que estamos esperando, porque a toda investigación tiene que haber una pregunta. ¿no? La pregunta investigadora ¿no? eh, la eh, mejora eh, qué resultados ¿no? qué resultados va a tener, eh, este paciente, ¿cómo lo voy a medir? Claro, las mediciones mecánicas van a ser, como están saliendo, nulas o con ninguna evidencia o con evidencia contraria. Pero, ¿qué te parece si en los nuevos modelos las variables que, med que midamos sean neurofisiológicas, neuroendocrinas y Obviamente, del sistema nervioso autónomo fundamentalmente. Yo creo que si utilizamos estas variables como efectos, creo que este camino es el que nos puede dar mayor evidencia. ¿Y qué opinas sobre las, los estudios cualitativos? Porque hay cuestionarios validados para medir la experiencia de los pacientes durante tratamientos craneales. Estoy pensando en, en el. Patient perception, uh, perception Measurement in Osteopathy que fue publicado en, en Australia. Es decir que es más, tal vez es más fácil de, de describir la experiencia que la, que la gente de este tipo de, de, de técnicas, que sea el, el modelo antiguo, nuevo, no sé qué, que... ¿Qué, ¿Qué piensas de, de, de esto? Esta, esta... Efectivamente, efectivamente. Eh, cuestiones cualitativas, yo estoy de acuerdo con ellas. Fíjate, aquí detrás estoy, eh, tengo unos cuestionarios también validados con respecto al sueño. ¿vale? El cuestionario de Pittsburgh, eh, con respecto al Pittsburgh, eh, con respecto a la calidad del sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy ahora un poco con esta investigación, fíjate, para determinar, a ver, con el tratamiento a, a, a un poco medio plazo, qué cambios estamos y podemos estar realizando con nuestro tratamiento. ¿no? Eh, sin duda, eso creo que va a ser, además, Rafael, creo que es más realista y es mejor para el paciente, porque al paciente... Eh, tener un cambio biomecánico le da igual, eh, no, eso no mejora su calidad de vida. Como bien has dicho tú, su calidad de vida es, wow, tener una mejor experiencia, tener un menor dolor, tener una mayor calidad de vida, mejorar el sueño, mejorar eh, su percepción, eh, disminuir el catastrofismo, disminuir la kinesiofobia, todo esto es muchísimo más eh, que ver un pre-post, un parámetro de una mejora en un rango de movimiento, de un cambio tensional, de un cambio en una. Sin duda tenemos que cambiar un poco en este, en, est en estos aspectos. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿cuáles son tus sueños para el futuro de la osteopatía? Bueno, eh, tenemos tenemos mucha suerte, Rafael. Tenemos mucha suerte. Eh, bueno, por ahí hay algún artículo, estudio, pero bueno, de, de, no, no importante, en el que eh, hablaban que dentro de pocos años, no me acuerdo, ¿no? dentro de 50 años o, o, o menos, incluso, no menos, menos de 50 años, todas las profesiones iban a cambiar. O sea, todas las profesiones prácticamente iban a desaparecer porque, por cambios tecnológicos y iban a modificarse todos pero había algunas profesiones que no iban a cambiar y una de ellas era la nuestra. Entonces, estamos de enhorabuena. Yo creo que ¿por qué? Porque al margen de eh, efectos puramente físicos, ya tenemos claro que en este modelo, antes lo han nombrado biopsicosocial, nuestros cambios son o nuestras interacciones con los pacientes van más allá de efectos mecánicos van más allá de efectos puramente locales, ya hay unos efectos mucho mayores. Y el, por tanto, si conseguimos y logramos dar una forma a esto y llevamos la investigación por esta vía, yo creo que nuestros resultados, sin lugar a dudas, van a ser mucho mejores y nos van a poner en un sitio muy privilegiado en... Cuanto a el poder, eh, como sanitarios, ayudar a la sociedad. En definitiva, estamos aquí para hacer un servicio a la sociedad que es maravilloso, porque cuando, y todos lo hemos percibido, perdemos la salud, eso posiblemente sea lo peor que podamos eh, experimentar. Entonces, estamos en, un, en, un, en una profesión privilegiada. Ah, gracias, Luis. Estamos llegando al, al fin de nuestro podcast y sabes que, bueno, uno lo que queremos hacer es compartir diferentes uh, creencias socioculturales sobre la salud, sobre la enfermedad y como dijiste, tú eres un profesor internacional y nos encontramos en, en Brasil. Tú, bueno, enseñar las mismas técnicas en diferentes países con diferentes uh, culturas has vistos has visto cosas so, son las mismas o hay, hay puedes compartir cuál es tu, tu, tu sentido o, es, o es, son técnicas bueno, es es cierto es cierto y, y, y os voy a contar que mi, mi, claro mi experiencia eh, se basa en españa europa eh, Obviamente eh, España está en Europa, pero bueno, Europa y fundamentalmente eh, América Latina, Brasil y ya está. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que son, somos países en donde eh, culturalmente pues, hay una similitud. Hay diferencia de idiomas en algunos sitios, pero hay muchísima similitud y se acepta muy bien eh, todo, ¿vale? No tengo la experiencia, que ahí me imagino que puede cambiar, ¿vale? Eh, y, y perdonadme, incluso Rusia, yo he estado en San Petersburgo dando clase y no he tenido eh, ningún eh, problema a la hora de. Eh, esto se, se acepta muy bien. Por supuesto, pues eh, otros eh, países asiáticos, eh, desconozco ahí. El, el hecho de, no sé, eh, poder llevar este tipo de trabajos manuales eh, con el paciente de tacto, de... Ya ahí, ya, ya, ya no, no llego a tanta internacionalidad. Bueno, entonces, muchas gracias por compartir con, con nosotros tu, tu experiencia como, como docente, como, como investigador y como, como clínico. ¿Quieres adjuntar unas uh, últimas palabras para la gente que, 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 que tenían curiosidad sobre osteopatía craneal, porque hay mucha, vamos a decir, polaridad, incluyendo en la, en, la, en la profesión. Y bueno, podemos ver que podemos hablar de estas cosas tranquilamente y compartir diferentes puntos de vista. Y, y bueno, es, por lo menos es lo que queremos hacer con nuestro podcast y dar... La palabra a toda la, la gente, incluyendo los que no que piensen diferentemente, que, que viven en otros países, con otras culturas, para que la gente pueda entender por qué otra gente piensa diferentemente. Es todo eso. Correcto. Pues mira, yo sí que eh, vuelvo otra vez, os animo a todos. Eh, a que eh, sigáis introduciendo la osteopatía craneal dentro de vuestro eh, esquema eh, diagnóstico y terapéutico. ¿Por qué? Pues porque hoy ya sí que tenemos desde la perspectiva neurofisiológica justificación. Y sabemos que nuestras técnicas, si bien eh, tienen localmente algún pequeño... O moderado efecto mecánico, bueno, ¿vale? pero no es el importante. El importante es la cascada de efectos neurofisiológicos, neuroendocrinos, neurovasculares que estamos desencadenando. Entonces, esto, eh, por supuesto, como todo, ni es un milagro, ni es fisiología pura. Entonces, animaros a que ya... Indagar aquí vais a tener gran información a través de, de Rafael, vais a tener esta información de todo lo que he hablado para que os animéis a que mantengáis esta eh, parte de la osteopatía como dentro de vuestro eh, de, implica, dentro de vuestra implicación terapéutica. Y muchas gracias por vuestra atención y reitero las gracias a Rafael Cegarra, eh, que para mí es un referente y, por tanto, aparte de amigo, pero un referente en la osteopatía, eh, y es un honor poder haber hecho para todos vosotros este podcast, y quedo a vuestra disposición. Así tendréis mis contactos también cuando os mande toda la documentación. Bueno, otra vez muchas gracias, Luis, por tu tiempo, por compartir tu sabiduría, tu experiencia, y uh, nos vemos pronto. Muy bien, hasta Un luego. Chao. Chao. Thanks for listening to the BMS podcast. We hope you've enjoyed your chat today. BMS Formation is working to bring more compassion and tolerance between people holding different worldviews in healthcare and beyond. Share it if you like it and see you soon!